Sille se siente muy mal tras haber aceptado el dinero de Sevval, pero en su cabeza resuenan las palabras de Homer, que no está dispuesto a cesar en sus enfrentamientos con Sarb. Sabe que él tampoco parará en sus provocaciones. Sin embargo, cree que está traicionando a su familia. La chica encuentra en Sephi a su gran consejera, ambas guardan secretos buscando solo el bienestar de Homer. La mujer se convierte en su aliada, y se inventa una excusa para intentar convencer a su nieto para que acepte mudarse a otra ciudad. Tras ver cómo clausuran su restaurante, Gonul está segura de que Sengul está detrás de todo y la busca en su casa. Las dos mujeres tienen un duro enfrentamiento ante sus hijos en el que Sengul acepta que fue ella quien provocó el cierre de su negocio, y Gonul confiesa que ella quemó la furgoneta. Poco después, los seren descubren que el vehículo ha desaparecido. Gonul se ha apropiado de él para montar un puesto de comida callejero, lo que provoca un nuevo enfrentamiento que Ogulcan frena con una idea un tanto disparatada. Akif y Nevaat continúan acercándose y mostrándose cómplices. Algo que no pasa desapercibido para Susan, tampoco para Ahmed, que se muestra sorprendido cuando descubre que fueron marido y mujer. Sharp y Homer deberán trabajar en equipo para un nuevo trabajo de clase. Pero también Berk y Doruk, Susan y Leila. También deberán colaborar Gonul y Sengul, que comparten la furgoneta para sacar adelante su negocio. Akif continúa adulando a Nevaat para, con su confianza, hacer sus chanchullos en el club. Algo que provoca los celos de Suzan asille revela a Doruk su intención de mudarse fuera de Estambul, contándole todos los detalles sobre la propuesta que le hizo Sebbal el hijo de Akif no está dispuesto a perder a Asille y le revela a Homer los verdaderos motivos que hay tras la propuesta de Sebgi. Homer se disculpa ante Asille, prometiéndole que no se acercará a Sarb más tarde le devuelve el dinero a Sebval en presencia de Ahmet, descubriendo que el hombre no sabía nada lo ocurrido provoca una nueva discusión en el matrimonio. Ahmed valora la honradez de Homer mientras Seval cree que está empezando a cogerle cariño a Homer. En su cruzada contra Tolga, Berk revela a Taran que su hijo está trabajando como camarero en el club, algo que irrita al empresario, que busca a su hijo provocando un escándalo en el restaurante. Por suerte, Akif aparece y lo pone en su sitio, amenazándolo con sacar sus trapos sucios, salvando de nuevo a Tolga. Berg no oculta ante Tolga que fue él quien le habló a su padre sobre su trabajo en el club, lo que provoca un nuevo enfrentamiento con el resto de chicos, pero es Aybique quien se siente profundamente decepcionada. Sarp provoca un nuevo enfrentamiento con Homer en clase, y ambos son castigados a limpiar el trastero del colegio. Songul consigue acercarse de nuevo a Orhan, y no pierde la oportunidad para jugársela de nuevo a Gonul. Nevaat y Akif vuelven a salir juntos, pero Ayla los ve y pone a Susan al tanto. Homer y Sarp vuelven a discutir. Provocando un accidente en el trastero del colegio. Sharp culpa a Homer ante todos de lo ocurrido. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.